Las semifinales del fútbol de Guatemala tienen a un generaleño como protagonista. Por quinta vez, Aarón Navarro es parte de una ronda final con el Guastatoya de ese país, poniendo en alto el nombre de Pérez Celedón en tierras chapinas. Es que de mucha bendición, porque gracias a Dios me ha tocado jugar siempre la mayoría de partidos, muy poco te los he perdido por lesión, por otro tipo de cosas, por acumulación de amarillas, pero por lo general para mí ha sido muy, muy gratificante, porque he venido a crecer futbolísticamente, que es lo que a uno le concierne, ¿verdad? Tras su paso por el Municipal Pérez Celedón y Ascuma en Costa Rica, llegar a Guatemala fue un giro importante para la carrera de Navarro. Tuve la fortuna de que, bueno, aquí vine a crecer más físicamente, como persona también, conocer otras culturas. Aquí, gracias a Dios, hemos ido a otros países a jugar y todo, entonces todo eso le va viendo con la mente y le ayuda a crecer a uno mucho. Realmente, en lo futbolístico sí me ayudó bastante, porque he tenido más regularidad. De hecho, no es mi posición, solo el primer torneo jugué de media punta, después de ahí casi 3 años y algo jugando lateral izquierdo, que tampoco es mi perfil, pero por lo menos intentamos hacerlo de la mejor manera. Y hasta este torneo a finales, que me están usando otra vez de media punta. Aunque las cosas marchan bien en ese país, la posibilidad de regresar a Costa Rica también le pasa por la cabeza a este futbolista, que también tiene el título de administrador de empresas. Bueno, tengo contrato hasta el otro. Tengo este y el otro torneo, ¿verdad? De hecho, sí he querido volver, pero más que todo por los estudios, pero también tengo unos proyectos en mente que tal vez por los salarios de acá me ayudan más a irlos concretando. Talento generaleño en el fútbol de Guatemala.